¿Qué rollo, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cázares. El día de hoy, amiga, como ya viste en el título, sí, amiga, porque la gente lo pide, porque la gente lo merece. Otra vez, amiga, reaccionando a MP3 y a su reto o colaboración con una persona que no sé y no sabemos quién es, pero el reto Chubby Bunny, ¿ok? Pues comenzamos, amiga, porque está prometedor. Amiga, no vayas a estar chingando que es Chubby Bunny o Chubby Bunny, Chubby Bunny. Ah, es la misma verga, amiga, ¿ok? Pues comenzamos. Conocí en la pasada conferencia, como les conté, y pues dijimos, ¿por qué no? Claro, vamos a mirar. Entonces, aquí estamos grabando otro hermoso reto de esos retos que a ustedes les gusta mucho porque les gusta vernos. Pero bueno, les cuento que vamos a hacer el reto del Chubby Bonillo. Muchos ya lo deben de conocer. Es un reto que ya tiene un rato que salió, pero en realidad nunca lo había hecho, ya me lo habían pedido. Y dije, pues voy a hacerlo con Aime, pues aquí claro. Se lo dejo. Porque finalmente pues, no lo puedo hacer solo. Y como ustedes saben que yo soy un cuadradón, pues por eso no lo había podido hacer, porque. Pausa. ¿De qué año es este video, amiga? ¿Todavía se usaba el término Forever Alone? Ay, amiga, y luego Aimee se ve súper tierna, nada fría, nada dura, nada calculadora, amiga. Ahí sí sentía, Mari sí sentía, Mari sí sufría y Mari sí lloraba. Ay, amiga, a Mari sí le dolía ahí. ¿Con quién hacerlo? Claro, te voy a aplastar. Entonces, pues ya saben cómo funciona el reto. Pues sí, a Tenemos todos, que amiga, a meternos todos. Si te subes bombones arriba de a alguien, azúcar y el obviamente. que. Bueno, después que tenemos un bombón, tienes que decir Chubby Bunny. Y el que se meta más tubos a la boca, pues va a ser el ganador del reto, ¿verdad? Okay. Entonces, pues vamos a empezar. Pausa, amiga, se me antojó un reto así, pero el que más se meta vergas a la boca, amiga. Yo ganaría, amiga, yo sé que yo ganaría. Aquí están los bombones. Bueno, marcas, ¿no? Aquí están los bombones. Hay muchos bombones y pues vamos a empezar. ¿Listo para morir? Sí. ¿Primero las damas? Claro. Uno. No lo mastique el chombón. Que no es con bombones, chicos. Va a estar bien asqueroso esto, güey. Ver a MP3 metiéndose cosas en la boca sí causa conflicto. Pausa. Si te estás preguntando qué show con mi maquillaje de hoy, amiga, te voy a dejar el tutorial. Bueno, este video lo voy a subir hoy mismo, sábado, lo estoy grabando el sábado. Entonces, hoy no van a tener el tutorial hasta mañana domingo, pero cuando ya lo haya subido, ahí voy a dejar el link, ¿ok? Pausa. Hubiera sido más divertido que Aimee P3 se metiera los bombones y pues dijera sus icónicas frases de ¿y si me meto con él? O así de que se mete un bombón y tengo 23, casi 24. Que me gustaría tener mi primera experiencia lésbica, igual con una madura. A ver si lo puede decir. ¿Estaba enamorado de él? Se le ve algo a Aimee ahí. Se iba a ahogar, güey. Ah. Pausa, de por sí, amiga, es un poco grotesco de ver, o bueno, grotesca de ver, en qué momento pensó, bueno, me voy a meter cosas a la boca, bombones a la boca, para verme aún más grotesca. No sé cómo se le ocurrió, amiga. Porque se le hizo buena idea. Soy
El tipo los está masticando, güey, no se vale. Güey, eso está peligroso. De por sí ella no puede ni respirar bien. ¿Cómo no le va a caber, güey, si está gigantísimo? Como que sí le gustaba el tipo. Y pues no está mal, amiga, se ve medio chacalillo. La neta, yo sí me bajo por los chescos. Se le ven ricos brazos, ricos pectorales. ¿Y si me meto con él? Y pues ahí me ganó porque ella se metió 6 bombones. Pues perdí. Y pues ni modo, ¿no? Así son las cosas, así es la vida, no siempre se gana. Te dije que te iba a aplastar, o sea. Yo le agradezco mucho a Inés por estar aquí en mi canal, por acompañarme y por invitar a grabar con ella. Y pues los invito a que conozcan el canal de Aine. Ella hace manualidades, ella hace muchos do it yourself. Entonces cuéntanos un poco de lo que hay en Bueno, mi canal se llama Aine. Ah, DIY. En el cual tengo DIY, tengo recetas, tengo muchísimas cosas con materiales súper fáciles. Y no solamente para las mujeres, también los hombres pueden hacer manualidades. Déjenme en los comentarios si quieren ver a Pepe Chuy hacer una manualidad. Claro que sí. Y los invitamos a que pasen a mi canal, a Aine, que los vamos a dejar aquí en la descripción. Porque Pepe Chuy y yo hicimos un pausa. Se estaba promocionando como si fuera MP3. Ya ves que al dado le decía al bagre: hay muchos Alberto Eduardos, hay muchos canales y te van, buscas Alberto Eduardo y te van a salir muchos. Pero buscas MP3 y solamente te va a salir uno. Sé original. Ah. ¿Qué pechochito? Estoy chingando malvavisco. ¿Qué prefieres? En mi canal para que ustedes lo vean y vean todas las preguntas súper ultra mega raras que nos hicieron y vean todo y que la verdad somos como que compatibles, él y yo. Sí, la verdad tenemos muchas cosas en común, respondemos muchas preguntas iguales. ¡Qué horror! Preguntas muy raras que yo creo que les van a gustar, así que los invito a que me visiten. Imagínate tener cosas en común con MP3. Y vean el video que grabamos con Aime porque también quedó muy bonito, es una cosa muy bonita, esas de las babosas que no agarran. Exacto, denle like, compártanlo. Y si aún no están suscritos a este canal, recuerden suscribirse simplemente dando clic en el botón rojo de aquí abajo. Y también, como dice Aime, quiero que vayan a los comentarios o al Facebook. ¿Qué habrá sido de Pepe Chuy Vlog? Pues, ¿qué les parecen estos retos? O si quieren hacer otro reto, exactamente. Pues déjenlo aquí abajo también en los comentarios. Y pues, compártanlo con sus amigos. Ay, ya. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al mío. Suscríbanse a su Fueron 5 minutos de video y 7 minutos de. Vayan a mi canal a suscribirse. Es una cosa muy buena. Se siente una familia. Exactamente. Yo les agradezco mucho por ver, eso sería todo por el video de hoy y nos vemos la próxima. Te pegó con la música, güey, se oye más que su voz. Pues no sé, amiga, siento que está bien cortito el video y a ustedes les gusta más largo, a ver a qué reacciono. Pues no encuentro nada, amiga, así que así lo voy a dejar ya. Nos vemos en otro video, ¿ok? Comenta, comparte, suscríbete y todo ese choque se dice, tú ya sabes qué hacer, amiga. Allá abajito te voy a dejar mis redes sociales por si gustas ir a seguirme. Tengo Facebook, Instagram y TikTok. Esta reacción se me hizo un poco. Así que lo siento mucho, amiga. Te pido una disculpa, la verdad. Hasta luego.